El nombre de María Teresa Campos se debe haber publicado en la prensa rosa y del corazón de España como quizás nunca antes en esta semana. Ya pasaron 7 días desde el famoso desplante de la presentadora a Jorge Javier Vázquez en Sábado Dilax y todavía hay ecos del escándalo de esa entrevista. Hasta aquí, todos recuerdan lo que la periodista le dijo al presentador, a quien maniató a su antojo y sentó posición en que no iba a hablar de ciertos temas. Sin embargo, Semana publicó hoy todo lo que la malagueña le dijo al actor cuando los micrófonos estaban cerrados, detalle al que ella no estuvo atenta. Es que la revista contrató a un experto en lectura labial que logró descifrar lo que la jefa del clan Campos le decía al catalán en momentos en que se pasaban vídeos al aire, pero las cámaras seguían prendidas. Vine a una cosa completamente diferente a lo que me propuso esta casa. Esa es una de las frases que María Teresa Campos le soltó a Jorge Javier Vázquez. Pero no todo quedó allí, ya que en una parte se habla sobre el supuesto mensaje de Edmundo a Rosette y ella dice cara dura. Acto seguido, en el vídeo se hacía referencia también a unos planteos de Kiko Hernández, y ahí el lector alcanzó a leer que los labios de la periodista decían no vuelvo más.